Muy buenas a todos, chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo video random, el cual está en el siguiente capítulo de 20XX. El día de ayer, bueno, el día de ayer, en el capítulo anterior, nos hemos, ¿cómo se llama?, jugado con el personaje nuevo que se llama Hank y Ace. Bueno, Ace es el personaje rojo y les dije que por qué no tenía el mod de Megaman en el juego. Y era por la pequeña y simple razón de que de que crashea el juego al obtener una armadura. Lo muestro, la verdad, lo que hace. Igual no sé cuáles son los chicos que... ¿cómo se llama esto? Barre. Que tengo uno de respaldo para poder pasar de un lado a otro. Creo que los tengo ahí guardados. Y como había dicho, espero que el creador del mod luego haga la actualización, porque a mí me gusta mucho ese mod. La verdad, me gusta mucho. Demasiado ese mod, está muy bien hecho, está bien logrado. Ha entretenido jugar con Zero y con X, porque te recuerda que es como una otra aventura. Es como un fangame con los personajes originales. Es como un fangame, un juego canon, como que estoy haciendo, veo yo. Bueno, para acá, pequeñas ratas. Pequeñas ratas. Creo que algún día el creador se digne a actualizar el mod. Y volvamos a jugar 20XX con X, con Zero, y en este caso serían dos personajes como Walmart. Ya tenemos súper poca vida con Nana. ¡No! Dos armaduras más. Teníamos dos armaduras más. Solo cosas en el video, por lo menos. Y aquí nos vamos a enfrentar a este. Nunca lo voy a matar. Giradors, un bien ratón. La habilidad que nos va a dejar, creo que van a ser los Shuriken. En este caso, que bueno que tuvimos la habilidad, la que dispara en forma en tres direcciones, y sirve de harto. Porque como se ve el personaje, como se va de un lado a otro, nos sirvió más de lo que esperábamos. Vamos a tener los shuriken, que los shuriken como... espero magia. Voy a dármelo en guerrero. Que no pasa, vida de ingreso, así que tomamos los chips. Ok, qué picado con este, así que vámonos a este mundo de la cara, que no pudimos matarlo ayer con Ace. La lata. Esperemos poder llegar hasta más de nivel 3. Bueno, Darks. Nos dan chips, eso es lo bueno, ¿eh? Esos pingüinos Darks de... bueno, los personajes que brillan. Nos dan un ítem bueno. No es necesariamente chips, sino que también nos dan... ¿cómo se llama esto? Vida, armadura... todo eso nos pueden llegar. Antes creo que con... ¿cómo se llama esto? Con Nana. Nana, con Nana. No me acuerdo el nombre de este personaje. Creo que era Nana. Podemos aprovechar y estar un poco más lejos pegándole las cosas. Porque como es de rango... Ups. Ok, ya veo de qué va esto, ya. Vale, está fácil, está bien. Hola, amigos, ¿cómo estás? Seguro que este es mi amigo Shana. No, prefiero tener un... un trickshot, va a tener un... esta cuestión de los cuatro, la verdad me gusta más el triple que el cuádruple, porque el cuádruple va para todas las direcciones, bueno, no para todas las direcciones, sino para las formas, pero derecha, o sea, al frente, arriba, atrás y abajo, mientras que el triple va para adelante, para diagonal arriba, para diagonal abajo. Tenemos más, tengo más énfasis de hacer
eso, de pegar en esas direcciones que pegar en formas verticales y horizontales. La arañita es todo así, como lo mismo. Se monete. Bueno. No lo tomé en serio. Arrégatete. No es malo, para nada malo. Pórtala ahí, pórtala acá que llega. Uy, aumenta el daño de ataque y... uno nomás. Voy a obtener, lo más posible es que se me haya caído, verán. Si esto me da permiso, voy a ir a ver. Energía, pues que la haga. Oh, aquí está nuestro amigo Ace muerto, fíjense. Ahí sí. Hay una cuestión, sé que no lo sacamos, pero si lo sacamos nos da. No, el ítem. Quiero el ítem. Es decir, eso que nos da un ítem. Oh, buena, buenísima. Reducimos magia, pero. Sacamos cualquier vida y cualquier. Debería haber tenido poder. Tenemos más fuerza, ¿verdad? Y esta cara. Ahora la cara la voy a poder pegar más. Rostro vil. Ahora la cara la voy a poder pegar mucho más. Que antes, la verdad. ¿Cómo pegar los ojos? ¿Cómo los pasan? Bueno, estas son habilidades nuevas. Como están en la fase 2 el personaje. Tiene mayor habilidades. O sea, en esta run, por lo que estoy viendo, sacrifiqué lo que es magia por daño. O sea, corta, pues, muy, muy bien. Más adelante podemos sacar más, ¿cómo se llama? Ítems de magia, que nos meten la magia. Vale, ¿qué es esto? Con los pernitos. No hay ninguno de los que me gusta. Y con los chips. Y nos vamos contra... ¿contra este? ¿Contra el dragón? No, contra el pixel. Con el pixel, con el cañón este. La planta podría haber sido, pero no tengo el cristal. Me gustaría haber tenido el cristal. Si hubiera obtenido el cristal, me hubiera ido contra la planta. Porque es una muy buena habilidad. Aquí tenemos un distribuidor de magia. Interesante. Aquí está el invertido. Ahí. Sirve alto este. Lambarren no tiene ese poder. Eso es lo que mismo voy a decir, que tenemos la posibilidad de que nos dé uno de los ítems fuertes del personaje cuando muere. Solamente falta ahora que nos den un ítem que dice el enemigo nos pueden dar vida o ¿qué pasó ahí? Nos pueden dar vida o nos pueden dar armadura. No nos dan vida. Un ítem sube, bueno, ese. Estamos súper justo. La verdad, estamos súper bien. Menos las azules. Que tenemos. Sí, no me quejó. Pero no es mi estilo. Una mini abeja. Meter ganas este nivel es muy laberíntico.
también en la RAM. Voy a morir. No sé, mi suerte. Bueno, es que aparezca una tienda que me sirva para una cajita, una tienda. Que me diga, no, aquí voy a comprar un ítem de recuperación. Voy a desembolsar toda la... Voy a destruir la caja con un ítem de recuperación. Que se puede destruir esa caja. Porque como se llama, como sacrificamos lo que es magia por... No, joder. Sacrificamos magia por poder. Era más factible tener más poder. Si estábamos súper bien, pegábamos bien. Tengo 7, no me alcanza para nada. Ah, joder, tengo súper pocos chips. Ok, yo creo que me voy a poner en un momento, en un día me voy a poner a farmear chips como imaginado. Voy a seguir con nada, me gustó. El personaje es súper bueno. Bueno, creo que igual es fácil de utilizar. Sirve de harto. Voy a dar esta es la última run que voy a hacer con ella y voy a cortar, la verdad. Porque... Igual... No, mi cuerpo. ¡No! Con Ace darme cualquier otro poder. No, me da, te agarro con mismo. Se queda pegado todo el rato con el mismo poder. Con Ace solamente me da el mismo. Aquí me lo cambia por el cuádruple o por el triple. Y otro más. Me gusta. La mejor arma que encontré que puede tener. ¿Nana? ¿Nana se llama? Sí. Este personaje es el booster triple. Porque el cuádruple es como muy arriesgado, muy... ¡Ah! No lo tengo. Muy... Para mí, como... No sé si al otro personaje se le puede cambiar los ataques, la verdad. ¿Cómo se llama? Por lo que estoy viendo solamente se le puede cambiar la metralleta que tiene de regalo. Sí, y por eso traen ítems adicionales. Vamos. No. Ya sé lo que hay. Entonces no vamos derecho a ganar. Pero no tocamos suelo ahí. Joder, va a ser toda la tía aquí. Después es que me van a dar una basura ahí. Incrementan 2 de daño el poder pasivo. Ok, joder, muy sensible este control. Me voy a dar cuenta. Ahora no, espero el siguiente. Joder, me está marcando ya que queda poca batería. Esto no es bueno. Voy a morir en la primera, en serio. Voy a tener un ítem de fuerza a nuestro favor. Siempre me pasa lo mismo. No hagas esos punteros, Olin. No sea imbo, como digo. Ni armadura. Pero bueno, perdimos. Sí, ya perdimos ya. Sí. Y un puro chip todo, literalmente todo cagó. Bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de 20 Kiki. Oh, estoy cansado porque aún vengo del live de día. Estoy dejando subiendo el capítulo que. El video que les dije. Y eso chicos, uff.
Sé que es cortito todo, pero puede ser capítulos cortitos, puede ser literalmente dos oportunidades con cada personaje cuando puedan. El siguiente capítulo vamos a hacerlo de nuevo con esta, con Hank. Pero primero voy a hacer un farmeo de chips, si es que puedo, la verdad, si es que llego lejos. Voy a hacer un pequeño farmeo de chips o algo por el estilo, porque necesito llegar sí o sí. Necesito llegar a tener más cosas, la verdad, tengo muy pocas cosas. Cuando tengo muy pocas cosas, no tengo aumentos de vida, ni cofre, necesito mejorar estas cosas. Pongámosle este que dice la energía inicial es 12 para siempre. O sea, me va a subir la barra de vida. La cuestión del gato también me va a servir que aparezca en nivel 4 y en nivel 8, creo, con este. Nivel 6 también, o obtener alguno de estos ítems cuando le quiera, un poco de animal que suele caminar, o este espadaflamiente que me sirve sacrificando un poco de vida. Va a ser. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos, chicos, suscríbanse para ver más material random como este. También van a transformarse en ítems, así que se suscriben y van a ser más poderosos que los Maverick Hunter y los Maverick en sí. Y eso, chicos, juntos dominaremos el mundo. Así que eso, chicos, chao.